Con el mensaje, soy el candidato más transparente en postulante presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, reafirmó que ha cumplido con la ley al declarar sus ingresos reales y presentar el primer informe de sus gastos de campaña, en comparación con otros contendores que al parecer no han sincerado sus gastos. Aquí en este país ser transparente parece que no vale, ¿eh? Mira, nosotros hemos dicho que hemos invertido hasta ahora como 3.800.000 soles en esta época. Entre noviembre y diciembre. Y se han escandalizado. Más bien, lo malo es que muchos candidatos han ocultado información. Y le pido a la OMPE que investiguen. ¿Cómo es posible? Hay candidatos que todo el mes de diciembre han pagado publicidad en televisión. ¿Dónde están sus gastos? Hay candidatos que han transmitido sus mítines de forma directa. ¿Dónde está eso? ¿Van a gastar 100.000 soles? En caso, yo no vivo de la política, vivo de mi trabajo. Y ahí están los ingresos mensuales que he presentado en mi hoja de vida y que está justificado, no voy a inventar. Entonces, y otra, creo que saben los peruanos que yo no estoy comprometido con nadie. Creo que mi único compromiso es poner mis 63 años de vida, todo lo que mis 63 años de vida al servicio del país. O sea, Acuña Peralta destacó en la experiencia de los nuevos integrantes que recientemente se han incorporado a ese equipo. Asimismo, refirió que está teniendo cuidado para que sus candidatos al Congreso no sean personas cuestionadas. Mi experiencia de gestión dice que para que haga una buena gestión, arma equipo. Creo que esa experiencia de Marisol Espinosa, la experiencia de Anel, la experiencia del pastor Lai, la experiencia de César Villanueva es importantísima para un gobierno nacional. César Villanueva nos va a ayudar mucho, Anel nos va a ayudar mucho, pastor Lai nos va a ayudar mucho. Entonces, claro, se sorprenden. Dice, porque son personas que piensan diferente. Pero son liderazgos, que al último, eso liderado con visión compartida de país va a ser muy importante. Finalmente, César Acuña aclaró que lo han denunciado constantemente y todo se encuentra en el ámbito de la Fiscalía, porque no existen juicios. Advirtió, además, que la población ya se dio cuenta de que la única forma en que podrían detener a César Acuña es tratando de difamar y criticar. En mis 9 años de 8 de alcalde y casi uno de gobernador, me han denunciado de todo. Pero sí puedo decirle a los peruanos que no tengo un solo juicio oral. Denuncias a nivel de fiscalía, creo que son como 80, y de las 80, 60 han sido denuncias hechas por un militante del Partido Aprista. ¿Uno solo? Uno solo, Carlos Calderón. Se ha dedicado a tiempo completo a denunciarme. Entonces, hasta ahora, denuncias como cancha, tú mismo dices, pero son denuncias. Denuncias a nivel fiscalía. Esa nota lo sacó el Perú 21 cuando dijo juicios, cosa que fue una mala información. Denuncias a nivel de Poder Judicial, sí, pero César Acuña no tiene un solo juicio oral a nivel de Poder Judicial. O sea que han denunciado de todo y no han encontrado nada. En ese contexto, el candidato de APP exhortó a sus contendores a realizar una campaña libre de insultos y maltratos. Asimismo, aclaró que las imágenes de una camioneta con el logo de su partido participando de un robo en la ciudad de Tumbes es de una persona que apoya en la campaña y a la cual esperan le caiga todo en peso en la ley por su mal accionar.